Hola, queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Brendan en una nueva clase de informática, en una nueva semana con nuevos contenidos y obviamente con mucha, mucha información. Espero que estén todos bien en casa junto a toda su familia. Hablando de familia, tenemos a nuestro amigo que ya también es parte de nuestra familia, así que le damos la bienvenida. Adelante, Ángelo, por favor. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Nosotros también estamos muy, pero muy contentos de estar con todos ustedes. Así que bueno, básicamente la idea es aprender una nueva cosa esta semana, que obviamente estamos siempre con el tema de las aplicaciones, hasta que las puedan aprender a manejar bien y puedan descubrir todas las cosas nuevas que estas aplicaciones nos puedan traer. ¿Algo para decir, Angelo? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Bueno, ¿qué he traído para esta semana? Bueno, ya empezamos a mostrarle, les voy a mostrar básicamente qué estamos hablando. Vamos por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tercero. Luego de haber escuchado y mirado con atención este video, descubre cuáles son las imágenes de las aplicaciones escondidas. A ver, veremos. ¡Ah, mira qué bueno! Tenemos un montón de aplicaciones, están todas superpuestas, todas. Vamos a contarlas, a ver cuántas tenemos que anotar, porque aquí creo que son 10, ¿eh? No sé, vamos a contar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 aplicaciones, parecería que no, ¿no? Parecería que no, pero sí, ahí están escondiditas, ¿eh? Vamos a contarla, a ver si están. Acá yo veo una, acá veo otra, 2, acá veo otra, 3, abajo de esta veo otra, 4, aquí tengo otra, 5, aquí veo otra, 6, aquí veo otra, 7, aquí veo 8, aquí veo otra con la P9 y por último el robot 10. Sí, correcto, están las 10 aplicaciones. Están todas juntitas, están todas amontonadas. Y bueno, obviamente vos tenés que saber el nombre de cada una. Después me podés contar también brevemente qué es lo que hace cada una de estas aplicaciones. Dale, viste, cada vez aprendemos más aplicaciones y eso está muy bueno. Aquí le vas poniendo el nombre. Ves que dice el nombre de la aplicación y escribís el nombre y podés escribir un breve ahí chiquito qué es lo que hace cada una, ¿no? Dale. Y bueno, fíjate, aparte, detalladamente te lo explico aquí, en cada una de las opciones. Fíjate, cada uno de los puntos te dice lo que tenés que hacer. Punto número uno, identifica cuáles son las aplicaciones escondidas. Ya están, ya las vimos, las contamos y demás. Número dos, escribe en el cuadro, ¿sí? En el cuadro, perdón, describe en el cuaderno, dice. Escribe en el cuaderno o carpeta el nombre de las aplicaciones encontradas. Perfecto, esos cuadritos tenés que dibujarlo en el cuaderno y ponerla, ¿sí? Ponerle número 1, número 2, si querés podés dibujar también las aplicaciones en el cuaderno, como te guste, ¿eh? Bien, en la número 3 dice, explica brevemente para qué se utilizan estas aplicaciones, justamente lo que te estaba comentando, ¿sí? Número 4, descarga en tu celular una de estas aplicaciones para probar su funcionamiento. Recordá que la semana pasada también, también descargaste una aplicación y empezaste a probar el funcionamiento. Y ahora esta semana también vamos a descargar, pero trata de que sea otra aplicación nueva de las que estamos aprendiendo el día de hoy para tratar de probar su funcionamiento y divertirnos y ver qué es lo que pasa con esa aplicación, ¿vale? Después la borrás, volvés a cargar otra, no hay ningún problema con eso. Perfecto, tenemos número 5, sacar una foto y enviar el trabajo solicitado con tu nombre, apellido, grado, turno a la siguiente dirección, en este caso profebrandan@hotmail.com. Perfecto, y ahí estamos. Ahora sí, presentación del juego de esta semana. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver, encontramos la diferencia. Hoy vinimos bonito, hoy solamente vamos a poner una sola diferencia. Vamos, yo ya la encontré, ahí está, creo que ya te gané, mirá. Así, así nomás te lo digo, encontré, pum, puse el ojo y dije, acá está la diferencia. Aquí creo que nadie me ha ganado el día de hoy entonces. Así que bueno, entonces, como la aplicación, el juego y la explicación se ha terminado, nosotros tenemos que despedirnos. Hasta la clase que viene. Dale, Angelo, despedite. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces, así será. Hasta la clase que viene. Ciao, ciao.